de cuenta años, mi papá, no es Roján, escribió un sac. Y no puedes tomar leche de vaca. Tenía la enfermedad del estómago. Y para curar, es poner una aguja muy grande adentro del estómago. Es costumbre de todos, todos. Una vez lo preguntó un de animales en México, también lo usa igual. Amor Yosef escribió a mi papá, a la Shalom, de ahí puede ser de la leche, puede hacer fec-fec, así puede de aquel. Esta semana yo escucho, un americano pidió a Jamoche 1,000,000 litros de leche. De México. Porque de México tiene un motivo, no importa para la raja. Entonces, él, un condición primero de él que era, de la leche no puede ser de vaca de tener este problema. Dijeron bien, ¿qué quiere decir? En Estados Unidos los jaredim no toma esta leche. No acepta esta leche y tiene este problema. Entonces cada uno, si va a hacer grupo de hacer presión grande, allá por Jamovalia, o de la aquel, si hay grupo grande le va a pedir leche, no tiene este problema, entonces seguro de ellos va a ser una partida especial para este grupo. No es fácil. Está complicado, pero ¿cómo de él puede hacer para Estados Unidos 1,000,000 litros con leche de este tipo? También para México puede hacer 1,000,000, va a ser 1,000,000 de 200,000 litros, que no está más o menos igual. Por este motivo yo hablo ahorita de una persona que quiere hacer grupo, de pedir esta leche, esta vale, ¿cómo se pide? ¿Qué grupo usted? ¿Poner firmas? Sí, pero ¿qué característica? Yo no entendí la aguja, no entendí bien qué es eso. Ah, todo sabe. ¿Cómo que no sabe? ¿Dónde tú estás? Yo no soy veterinario. ¿Cómo no sabes? Es cosa muy fácil. Un vaca, cuando come mucho, ¿qué pasa con ella? La mal o al estómago. Ella va a morir. ¿Qué hace? Una aguja muy larga, muy grande, lo metía dentro del estómago. Así él curaba ella. Pero la baja es problema, es telepá. La palabra la vaca la considera para nosotros telepá. ¿El aire le saca? Sí, seguro, ¿no? Con esta vaca, para comerla, también Jamaya dice que la comida. Para leche, de edad, él dice, mi papá la razón dijo que no puede tomar. Él dijo, hizo muchos fec, para. Ya cuando se cura, ya se puede tomar. No. Una vez que lo picó ya no se puede. Una vez también, no lo puedes tomar. Pero los lugares buenos, ellos escribían, vaca fulana tiene este problema. Ellos escribieron, yo vi como en México escribir, vaca fulana, así, tiene este número, tiene este problema. ¿Y es frecuente eso que le metan a vaca? ¿Eso es seguido? ¿A las vacas les pasa? Ah, ¿qué pasa? Sí, no mucho seguido, pero pasa. Está muy normal, no es cosa no normal. Gracias, no pasa.